ballenas aquí en Samaná. Estamos esperando el equipo, está el señor Voz y algunos comunicadores. Aquí está Abril, la hija de Peña Gómez. Un saludo a la gente de Noticias San Leonardo RD y Severino Informa. Un saludo a la gente de Leonardo RD y Severino Informa. Gracias, gracias, hermano. Aquí vemos al director del distrito 1505, que fue invitado también. Ustedes saben, el señor Voz ahí está hablando con nosotros. Thank you.
José María Lewis, Lewis el artista. Mano, aquí. Saludos, después de ver las ballenas aquí en Samaná, nos encontramos en Cayo Alevantado con Carlos Ramírez y así con el señor Voz y Ariel López. Bueno, la verdad que ver a estos animales en su medio ambiente natural, las ballenas jorobadas, es la verdad que llena de emoción, es una experiencia inolvidable, junto al equipo del show de mediodía, también de Abril Peña, que está con nosotros, Ariel López, un servidor. Estamos hoy llevando la primera parte de lo que será la Asociación de Comunicadores de Samaná, que le estamos brindando, mostrándole al mundo la belleza que tenemos en este paradisíaco lugar de Samaná. Así que los invitamos a que visiten a ver las ballenas jorobadas en vivo y directo desde la bahía más linda del mundo, Samaná. ¿Qué le ha parecido esta experiencia, señor Voz? Bueno, una experiencia maravillosa. Primera vez que veo estos cetáceos, así que le llaman cetáceos a estos animales, las ballenas. Ver esa unión familiar, dos ballenas, me dicen que eran novios o novias, que andaban recorriendo todo el transcurrir sobre el mar, que tuvimos un equipo de personalidades venidas de la capital, entre ellos compañeros nuestros, Hecho de Mediodía, director de Distrito Educativo, con el señor Félix Antonio Monción, el mismo Joan Severino, que está haciendo la filmación, periodista, Abril también, Abril Peña, distinguida periodista de República Dominicana. Fue una experiencia maravillosa, satisfactoria, por lo que le invitamos, y le invitamos a todos ustedes, amigos que nos están mirando, a que vengan por acá, vengan a conocer bien de cerca este regalo que Dios le hace a República Dominicana cada año. Me entiendo que vienen en el mes. ¿En qué mes que vienen? A finales de diciembre, comienzo de enero, y parten a finales de marzo, comienzo de abril. Ese es el tiempo en que las ballenas están aquí. Nosotros estaremos aquí todo el tiempo que Dios nos permita, porque Samaná es maravilloso. Exactamente. Queremos agradecer infinitamente al señor Lalo Fit, quien nos dio el soporte marítimo, su embarcación, también a Frederick Schall, donde estamos almorzando con Walkiri Phipps también, quien nos dio el almuerzo. Y mañana nos vamos también a otro nivel con Motomarina y la Asociación de Comunicadores y el Ministerio de Medio Ambiente. Dígame, mi hermano, ¿cómo ha visto este equipo que vino, se trasladó desde la ciudad de Santo Domingo a ver esta experiencia aquí en Samaná? Y agradecerle al equipo de comunicadores que nos están dando el apoyo en el día de hoy con este recorrido.
para mostrarle al mundo y al país lo que son nuestras ballenas jorobadas, que cada año vienen para el disfrute de cada una de las personas que se dan cita de ver esa gran aventura. Le hacemos un llamado a todos a que vengan y participen activamente de este gran encuentro. Muchísimas gracias. Y un momento. Samaná es tan hermosa que hasta las ballenas se eligen para hacer el acto. Amén. Así es Samaná. Así es Samaná. Saludos, seguimos aquí en la isla, como en Cayo Levantado, con Abril Peña, la hija del ex fallecido y líder Francisco Peña Gómez. ¿Cómo te has sentido con esta excursión que tenemos hoy aquí en Samaná? Esta es una experiencia maravillosa que me enseña a conocer mi país un poco más. Aunque yo había venido a Samaná por asuntos políticos, realmente nunca había hecho la excursión. Las ballenas, eso fue una experiencia hermosísima. Tuve a la mamá, tuve el ballenato, tuve como todo el entorno de la esa familia ballena entera. Lo cuida completico. Es increíble el proceso, aunque hay que tener un poco de paciencia, porque no es que tú llegaste y viste las ballenas, tú tienes que salir a la casa de ballenas, por decirlo así, pero es una experiencia para vivir en familia y que realmente vale la pena. Yo invito a todos aquellos que nos están viendo a que lo hagan. Conoce tu país, porque nosotros somos muy dados a viajar, a ir a conocer otras naciones, y conocemos muy poco de República Dominicana. Y como dice el eslogan de turismo, República Dominicana lo tiene todo. Amén. Esto es exclusivo para Severino Informa TV, sanleonardord.com y Vocero SDO. Bendiciones.